Lamentable la noticia que hemos recibido porque una joven de apenas 26 años perdió la vida dentro de su casa. ¿Qué pasó? ¿Quién fue la última persona que tuvo contacto con ella? Estamos ahora acompañados justamente con la familia que en el día de hoy se encuentra devastada porque estamos hablando de una madre de familia que tenía, bueno, tiene dos hijos, ha dejado dos hijos en orfandad, uno de 10 años y otro de 4. Una mujer emprendedora que se dedicaba a confeccionar telas para venderlo en Gamarra. Salía adelante con lo que podía. Lamentablemente el día de ayer perdió la vida. Estamos en vivo para Latina. Lamentamos muchísimo lo que ha sucedido, sin duda una pérdida irreparable para ustedes y lo que piden es justicia, ¿verdad? Bueno, yo a las 5:30 de la tarde de ayer el hombre me toca la puerta diciendo de que había... Su expareja. Entonces subo y le encuentro a mi prima ya... sin vida, ahorcada, al lado de su cama. Y él haciendo creer de que se había suicidado. Él lloraba. Él lloraba y hacía su drama, como diciendo de que ella se había matado. Pues. ¿Y por qué no le creen? ¿Qué es lo que tú piensas en ese momento? Que él había hecho eso, pues, ¿no? Que él había quitado la vida. Tú subes, la encuentras hacia tu prima, ¿qué es lo que...? Pero la maltrataba, la había denunciado antes. La primera fue llamar a su hermano y a su papá para que puedan venir y vinieron, la llevaron al hospital, pero ya llegó sin vida, ya estaba sin vida. Claro, lo primero que hace ese sujeto, vamos a decir el nombre de la expareja, que se habían separado hace meses, ¿verdad? Ella ya no quería regresar con él, sin embargo, él exigía, llegaba todos los días, la celaba a tu prima, tenían un hijo de por medio de 4 años, pero ella ya no quería saber nada de este hombre, y ayer en la tarde le toca la puerta a la prima, Lorena Pedro, y le dice, oye, sube al tercer piso que algo ha pasado con tu prima. Tú le preguntas qué ha pasado, él no te da respuesta. Subes y encuentras esta macabra escena. Sí, me doy con la... me encuentro a mi prima ahorcada. Te dice que él... Rosa, ¿por qué hiciste eso? Se puso a llorar. Quizá. No creer que ella se había suicidado. Vamos a decir el nombre de este sujeto, es Anthony Gerson García, ¿no? Él está ahorita detenido porque nos comenta justamente la familia de que él habría aceptado lo que hizo, ya confesó el crimen. Sí, ahorita justamente está en la Lirincri dando su manifestación. ¿Él ha confesado? Sí, ha confesado que sí ha sido. Nosotros también estamos acompañados con la abuela, justamente de la víctima, Pedro Lorena, porque ella fue criada justamente por su mamita. Ella en este momento se encuentra devastada y lo que nos dice y lo que pide ayuda también es para cómo solventar los gastos de estos dos pequeños. El padre preso, posiblemente podría estar preso porque ya ha confesado el crimen y su mamá ha fallecido. Deja a dos hijos en la orfandad. Mi mamá se dio peso, mi señora. Vamos a seguir conversando. En todo caso, entendemos su dolor, señora, con la prima. Sí, la prima también te escucha, Pedro. Sabemos que es un momento muy difícil para la familia. Desde aquí estamos muy conmovidos con la situación de estos pequeños. La mamá de Rosa, quien evidentemente no puede hablar en este instante y lo comprendemos perfectamente. Es más, nos disculpamos con ellos también porque sabemos que es un momento difícil, pero sí es importante escuchar, por ejemplo, a la prima, porque eso nos permite hacer un seguimiento, unirnos al pedido de justicia y sobre todo, y aquí viene la pregunta para la prima de Rosa, ¿qué va a pasar con estos dos pequeños de 10 y 4 años? Si ha llegado INAVIF, si va a llegar el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad, tenemos que movilizar a las instituciones para que acompañen a esta familia y a estos niños. Sí, justamente como ayer le comentaba a ella en la noche que quería que venga el Ministerio de Mujer para que nos pueda ayudar con mi sobrino. Son dos que prácticamente se quedan solos en la jornada. No sabemos cómo ahorita estamos... 10 y 4 años. Con todos los trámites no sabemos cómo hacer. Es así. También están en diligencias
han llegado los peritos, sube porque te están llamando, entendemos la situación por la que está pasando ahora la familia, es entendible, por supuesto, y lamentamos muchísimo lo que ha pasado, se trataría de un nuevo feminicidio, así que todavía eso está en investigación, y lo importante aquí, lo vital es la confesión de este sujeto, que la policía actúe y que el Ministerio Público, por supuesto, también esté al tanto de esta noticia, terrible noticia lo que ha pasado en este distrito. Es una terrible noticia, Trilce, y bien lo dices, estamos hablando de Rosa, una madre de familia, una joven de 26 años, ya con dos hijos, el primero de 10, imagínense, a los 16 años ya era mamá. Rosa, le tocó hacerse cargo de su